Hermanos y hermanas, estamos en este día de nieve, nevado, congelada, las carreteras, tan frío allá afuera, ¿no es? Pero sin embargo, aquí estamos, reunidos, todo el mundo participando en el otro lado de la pantalla y nos da gusto, de alguna forma, de estar aquí juntos en oración. Vamos a hacer este pequeño servicio, pues pidiendo a Dios por todos nosotros y por todos nuestros seres queridos y sobre todo por a todos aquellos que sufren las inclemencias de este clima. Iniciemos pues con un canto de entrada. Estamos en la presencia de Dios, ahí donde en nuestro hogar o donde estemos, y vamos a ponernos en esa conciencia de que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Imploramos pues su presencia diciendo, bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente para quien todos los corazones están manifiestos. Todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espí y con el espíritu de todos. Hacemos la oración. Dios Todopoderoso, cuyo Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, es la luz del mundo, concede que tu pueblo, iluminado por su palabra y sacramentos, brille con el resplandor de la gloria de Cristo, para que Él sea conocido, adorado
y obedecido hasta los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora escuchamos nuevamente otra pieza que nos pueda ayudar a meditar antes de escuchar el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: Ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: Aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió: Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este es el Evangelio del Señor y alabamos a Cristo nuestro Señor. Amén.
una pequeña reflexión. La primera lectura que no escuchamos el día de hoy habla sobre Elías y Eliseo y Samuel, de hecho. Y en esa lectura, Elías o Elí es el maestro de Samuel. Samuel es todavía joven. Y de repente, en una noche, cuando estaba dormido, escucha la voz de Dios que le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta pensando que es Eliseo quien le está llamando, y se levanta y va y le dice: Sí, ¿en qué puedo servirte? Y Eliseo le dice: Yo no te llamé. Vete a dormir. Samuel se va a dormir y acontece lo mismo otra vez. Y nuevamente Samuel va a donde Eliseo y le dice: ¿En qué puedo servirte? Y lo manda a dormir otra vez. Y por una tercera ocasión, Dios llama a Samuel y nuevamente Samuel va a donde Eliseo. Y Eliseo, en su sabiduría, dice: Cuando escuches esa voz, responde: Señor, habla, que tu siervo escucha. Esa es la historia que no escuchamos del Antiguo Testamento. Y quería yo contárselas porque esa historia corre paralela a la historia que acabamos de escuchar en el Evangelio. Natanael no conocía a Jesús, pero Jesús conocía a Natanael. De alguna manera, las dos, Jesús. Natanael se convence de que Jesús, de alguna manera, tiene una relación con él porque alcanzó a descubrir algo que era muy privado, que estaba aconteciendo abajo de la higuera. Algunos de los estudiosos de las escrituras dicen que Natanael estaba en un momento de oración y reflexión muy profundo. Cuando de repente Jesús le dice: Yo estaba aquí contigo en ese momento de oración. Pero ¿qué es lo que esto nos dice? Creo que las dos lecturas nos hablan acerca de ver y escuchar. Ver y escuchar. La realidad es que Dios siempre nos está viendo. Y siempre nos está hablando. Sin embargo, nosotros los seres humanos no siempre ni vemos a Dios. Y muy pocas veces, aunque veamos a Dios, le escuchamos. Dios nos ve, Dios nos atiende, Dios nos habla. Sin embargo, de alguna manera nosotros todavía no hemos aprendido a escuchar a Dios y a descubrir la presencia de Dios. Hay muchas realidades en el mundo que nos distraen. Hay muchas cosas que nos llaman la atención y nos evitan ver y escuchar a Dios. Pero Dios está presente y Dios sigue llamándonos por nuestro nombre porque Dios nos conoce, Dios te conoce. No sé si ustedes han experimentado lo siguiente, pero hay algo curioso que acontece con los niños conforme están descubriendo el mundo. Quizás algunos de ustedes han ido a las tiendas, van de compras, y cuando los niños están en las tiendas, aquello es un lugar para jugar, para correr, para esconderse, ¿no es? Yo recuerdo cuando nuestro hijo estaba pequeño, 2, 3, 4 años, comenzaba a correr entre las ropas o entre las cosas en las tiendas
y descubriendo algo nuevo y se escondía. Era una manera de jugar, era una manera de entender el mundo. Pero siempre sabía dónde estábamos. Nosotros sabíamos que él siempre jugaba, pero en algunas ocasiones, cuando descubríamos que nuestro hijo no estaba ahí cerca, entonces decíamos, ¿dónde está el niño? Y entonces nos preocupábamos y a veces mi esposa se iba por un lado, yo me iba por otro lado y comenzábamos a buscar a nuestro hijo. En otras ocasiones, nuestro niño regresaba corriendo al lugar donde nosotros deberíamos estar, pero ya no estábamos porque lo estábamos buscando en otras partes de la tienda. Y entonces no éramos solamente un papá y una mamá preocupados, sino ahora también un niño preocupado porque no encontraba a sus padres. ¿No es? ¿Les ha pasado eso? Quizás puede ser un hijo, una hija, o un nieto, o una nieta, ¿sí? Y de repente pasaba eso. Sin embargo, a veces comenzábamos a gritar el nombre del niño, comenzábamos a llamarle por su nombre, y él, cuando escuchaba aquel nombre, entonces venía donde estábamos. Ver y escuchar. ¿Sí? Tenemos esa certeza aquí en esta tierra cuando podemos ver aquello que podemos tocar, aquello que podemos de alguna manera sentir. Pero hay algo mucho más profundo. Podemos ver también a Dios en las realidades que están a nuestro alrededor. Podemos ver a Dios en cada uno de nosotros, el uno en el otro. Pero cuando vemos, no solamente estamos observando algo. Cuando vemos algo, también estamos escuchando. Vemos y escuchamos. Podemos ver la presencia de Dios en cada uno de nosotros y a través de la otra persona podemos también escuchar esa presencia de Dios. Y yo creo que eso es lo que las lecturas nos están invitando a ejercer en este momento. Desarrollar esa habilidad espiritual de saber vernos y escucharnos a nosotros mismos. De ver y escuchar a aquellos que están cerca de nosotros. Y estas lecturas nos invitan a ver y escuchar a Dios en toda su creación. Esta es la invitación, hermanos y hermanas. Y en este momento de oración, me gustaría que meditemos en esto. Y les voy a invitar a una pieza musical también que nos ayude a reflexionar en este hecho. Aquí les invito a esa pieza que es parte de estos de videos. Thank you.
Dios de toda bondad, a ti te presentamos todo aquello que llevamos en nuestro corazón, nuestras necesidades y las necesidades de nuestros seres queridos, de aquellos que están a nuestro alrededor, las necesidades de nuestro mundo. La mayor necesidad que tenemos en este momento es de luz y de paz. Y tú eres luz, paz, esperanza y amor. Mucho más de aquello que necesitamos. Y sin embargo, lo ignoramos porque no sabemos verte, no sabemos escucharte. Pero con tu gracia, oh Dios, y con la sabiduría del Espíritu Santo, tú puedes iluminar nuestro corazón y nuestra mente. Hoy te pedimos para que te hagas presente en nosotros y en todos aquellos que nos rodean. Ilumina nuestras vidas. Ilumínanos con tu presencia para que también nosotros seamos una luz en este mundo. Es por Jesucristo nuestro Señor que te pedimos esto. Amén. Y ahora les invito, hermanos y hermanos, para que hagamos la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, tuya es la gloria. Y tuyo es el reino, ahora y por siempre. Amén. Hermanos y hermanas, y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes, ahora y siempre. Amén. Nos despedimos con esta otra pieza musical que nos ayuda a reflexionar acerca del ejercicio de la caridad. Hermanos y hermanas, les deseamos lo mejor y cuídense mucho. Próximo domingo estaremos nuevamente con la gracia de Dios reunidos
en nuestra iglesia. Y que Dios los bendiga a todos, les guarde para siempre. Amén.